y pongáis todas las ganas que tengáis. Y lo que os digo, a aprender mucho de los entrenadores, que seguro que van a hacer todo para que vosotros aprendáis. Y bueno, un poco más. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta o algo, yo... Levanta la mano, quiero hacer ¿Nadie? Antonio, preguntado. ¿Te pregunto yo? ¿Me dejáis preguntarte? Venga, la primera. ¿Quién es el mejor jugador con el que has entrenado? ¿Alguno conocido? Este tío era bueno. Álvaro Cejudo, Esteban Granero. Luego estaba en la selección con Ferran Torres, con Eric García. ¿Sabéis quién es Ferran Torres? ¡Ayer me dio gol! Pues fíjate, él estuvo jugando al fútbol con él. Yo estuve con él en la selección, porque tenemos la misma edad. Y también seguramente pues sea el mejor con el que he jugado entre nosotros. ¿Ferran? Ferran, sí, seguramente. Sí, con Eric. Y o sea, hay alguno más que está en primera y en segunda, pero yo creo que el que más está destacando es Ferran, aparte que es muy joven y está haciendo las cosas muy bien. ¿No queréis hacerme una pregunta, ya que con lo de jugadores habéis quedado saltados? Ferran. ¿Qué? Mira, Mateo. ¿Cuál ha sido el mejor entrenador hasta el año? El mejor entrenador que he tenido ha sido del año pasado, a José Luis Solta, que es un entrenador que ha estado muchos años en segunda, ha estado en el Tenerife y bueno, siempre ha estado en el fútbol profesional y yo creo que es el entrenador que más ha aprendido y confiaba mucho en mí. ¿De Carlos Carey? ¿Carey, cómo? ¿Qué posición jugabas? No lo he dicho, juego de delantero centro o de extremo. Me gusta más jugar de delantero, pero a veces me juego de extremo, porque no me gusta mucho, pero no me quejo. ¿Cuál es el partido más importante que has jugado? El partido más importante que he jugado, pues es complicado porque hay algunos partidos que tengo muy buen recuerdo. Seguramente mi debut con la selección española contra la Bélgica y también mi debut en segunda división contra el Mirandés. Esos son los partidos que más recuerdo tengo. ¿Porque igual empezaste aquí, empezaste a la edad de estos? Sí, como he dicho, yo empecé igual que ellos. A mí me entrenaba Oscar en Ponte Sardas y yo jugaba en la Peña del Weiss. Jugábamos un partido cada mes y medio porque no había ligas ni nada. Y después, pues jugando el torneo de aquí, jugamos aquí, me llamó el Basas, que es un equipo de Zaragoza, y después tuve la suerte de que el Zaragoza me fichase y estar ahí 9 años. Fue muy importante para mí, ahí aprendí mucho. Sí, como he dicho, debuté en segunda, jugué 6 partidos. ¿Contra qué equipo de élite juegas arriba? Jugué contra el Mirandés, contra el Lugo, contra el Lugo, contra el Tenerife. Contra el Tenerife y bueno, pues en esa liga pues es la que está en Zaragoza, la que está ahora en Huesca, pues es la segunda división. Carlos, ¿qué te pasa con Zaragoza? A ver, pregunta, ¿quién levanta la mano por ahí? Levántate y habla. Levántate y habla. ¿De qué habla? ¿Cuál es el mejor penalti que has metido? ¿Qué me lo preguntas? ¿Por el de Morata del otro día? Pues he fallado alguno también, yo importante, ¿eh? Yo he fallado una final. Vamos siendo bastante, bastante joven contra el Barcelona. Y ganábamos. Perdíamos 2-1 y cuando faltaban 5 minutos fallé el penalti. Vamos, hablo de los que he fallado. Y metido tampoco he metido tantos importantes. Sí que he metido alguno en una tanda de penaltis, pero bueno, tampoco en partidos importantísimos. A lo mejor es que no me atrevo a tirarlos. Te marcó ese penalti, ¿no? ¿Y quién fue tu entrenador de la selección española? En la selección española fue Luis de la Fuente, que ahora está en la sub-21, y Santi Denia también, que sonaba para el Huesca, también como entrenador ahora, y juega en el Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta también. ¿Te han hecho jugar alguna vez de defensa siendo delantero? Nunca. ¿Siempre te han puesto delantero? Alguna vez he entrenado en la banda de carrilero, que no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Y nada, delantero, extremo y media punta. O sea que de defensa nunca tal. De defensa nunca. No soy muy bueno. ¿Cuál fue tu ídolo, Rafa?
mi ídolo, yo siempre me he fijado mucho en Benzema. A mí Benzema me parece un delantero espectacular y ahora se le valora un poco más de lo que se le valoraba antes. Y, pero vamos, yo siempre lo he defendido y siempre me ha gustado. Yo creo que hace muchas cosas que son para aprender. Yo creo que es un libro abierto para todos los chavales y ahí vamos, podéis sacar cosas, vamos, para el fútbol increíbles. Rafa, ¿sensaciones cuando ingresaste en la selección española? Explícales, ¿cómo? ¿Qué es lo que se siente en la selección española? Pues, a ver, la primera vez. Yo entré por una lesión de un jugador que estaba en la convocatoria y yo no me lo creía, la verdad, yo no me lo creía. Estaba aquí con mis padres en San Jerónimo y yo no me lo creía. Y fui primero a unos entrenamientos en Las Rozas, en Madrid, y estuve bastante bien y entonces me convocaron para un torneo que era en Portugal, donde estaba Bélgica, Turquía y Portugal. Y lo ganamos y la verdad es que la sensación de salir al campo y escuchar el himno es impresionante, es impresionante. O sea, volvería ahora mismo a ponerme la camiseta de la selección española aquí mismo y bueno, es espectacular. No pregunta a nadie, ¿eh? Conocen muy bien. ¿Cómo se siente cuando jugaste con Zaragoza? Pues, yo es que empecé muy pequeño en el Zaragoza. Yo estuve 9 años en el Zaragoza y recuerdo que el primer partido que jugué con el Zaragoza metí 5 goles y me cambiaron al descanso. Eso me acuerdo. Y bueno, después ya cuando te vas haciendo más mayor, pues vas sintiendo más, a lo mejor, lo que es el club y eso. Pero vamos, cuando era pequeño tampoco me enteraba mucho. Yo me ponía la camiseta y me ponía a jugar y pues era el Zaragoza, era el Zaragoza. ¿Qué tal eran los compañeros cuando estabas con ellos? ¿Había mucha competitividad? Sí. Eran... Pero bueno, ahora sí que es verdad que cuando eres pequeño hay menos competitividad. Ahora sí que hay mucha. Ahora es un poco complicado el llevar las relaciones en un vestuario y todo eso porque hay muchos jugadores que están jugando en tu posición y a lo mejor pues tú estás jugando y él no y bueno, pues es que es el fútbol y eso hay que saber llevarlo pero es muy complicado. Yeah. ¿Alguna vez te has lesionado? Sí, que me he lesionado alguna vez, sí. Eso es lo peor que hay en el fútbol, lo peor, no se lo deseo a nadie. Porque muchas veces, además, yo he estado viviendo solo y cuando estás lesionado y estás solo y no tienes tanto apoyo, a lo mejor de tus padres o de alguien, pues es muy difícil llevarlo y tienes que ser muy fuerte mentalmente. Por eso te digo que el mundo del fútbol es muy complicado, pero vamos, que con ganas y con una buena cabeza se puede llegar. Ahora cuéntales, para que sepan, cómo pasaste el confinamiento. El confinamiento lo pasé aquí en San Mario con mis padres, pero vamos, yo entrenaba dos días al día, o sea, 2 veces al día. Entrenaba 2 veces al día y porque si no, eso, vamos, era imposible de llevarlo. Yo lo pasé mal, pues como lo pasó todo el mundo. Creo que lo pasé mejor de lo que ha pasado mucha gente, pero bueno, lo pasamos todos mal y espero que no vuelva a pasar una cosa así porque vamos, es horrible. Cuando no te se acaba el entrenador, ¿qué es lo que tienes que hacer para agradarle? Primero te tienes que enfadar. Te tienes que enfadar. Te tienes que enfadar. Porque eso es así, te tienes que enfadar. Pero no te lo tiene que ver nadie. Es un enfado que no te lo tiene que ver nadie. Un enfado por dentro. Y después cuando sales al campo, pues tienes que ir a joder al entrenador. A decir, no me has sacado, pues mira, voy a meter 2 goles. Así me va a sacar. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que poner ni una mala cara ni nada. Te tienes que enfadar por dentro. Pero lo que os digo, cuando salgáis al campo va a ser el mejor. Rafa, ¿cuántos años estuviste yendo a Zaragoza hasta que te mudaste? Estuve yendo... ¿Y si alguna vez pensaste en que no merece la pena invertir? Estuve yendo 4 años a Zaragoza, que me llevaba mi padre. Y bueno, sí que he vivido la sensación esa de querer dejarlo porque hay momentos muy duros en el fútbol, empezando por las lesiones, seguramente. Y
bueno, pues luego hay cosas, hay veces que no salen las cosas y bueno, es normal tener esos pensamientos, pero por eso hay que ser muy fuerte de mente y seguir con lo que uno quiere realmente, que es ser futbolista. Aunque no venga el caso, a mí me gustaría, porque a ellos les pasa. ¿Te acuerdas tú de las frases que te decía Óscar cuando entrenabas con él y que les puede pasar a ellos en estos momentos? Las frases que te decía Óscar. Pero bueno, Óscar, yo le tengo mucho cariño. Las frases hay que cogerlas con mucho cariño, porque a mí me las decía y eso no ha parado de decírselo a nadie. Y por eso es especial, Óscar. Por ese tipo de cosas es un entrenador especial. Seguramente el más especial para mí. No el mejor, pero el más especial. Esa pregunta me ha gustado. Pues cuando eres pequeño tienes mucha rabia por dentro, pero es diferente. Pero cuando pierdes un partido y hay gente detrás, hay una afición que a lo mejor le puede estar doliendo incluso más que a ti, es muy duro. Es muy duro entrar en un vestuario después de haber perdido el partido y ver a tus compañeros cabizbajos, algunos medio llorando. Pero vamos, bueno, que es que no se puede ganar siempre, es normal perder y seguramente pues de perder pues aprendes muchas cosas. Y vamos, yo lo que digo que ahora mismo, cuando pierdes un partido y tienes una afición detrás, es horrible porque te le estás haciendo daño a mucha gente, porque la gente es muy aficionada a los equipos y le estás haciendo mucho daño, pero bueno, es lo que es. A mí no me importaría, a mí me gustaría, pero antes me gustaría también hacer cosas importantes, ojalá. Dentro de 15 años. Sí. Acordaros que a lo mejor lo vemos en primera división, ¿eh? Bueno, es complicado, ojalá que sí. Luca, ¿vete arriba? ¿Sabes contar gente roja? Sí, una vez, por protestar, ¿eh? Por decirle al árbitro cosas que no le tenía que haber dicho, pero es normal, ¿eh? Es normal, ya no lo he vuelto a hacer, ya no he vuelto a protestar nunca más. Es que yo ya me supo muy malo dejar al equipo con un jugador menos y yo me fui llorando del campo, yo era pequeño, y pero bueno, ya más, bueno, con eso he aprendido y ya no he vuelto a protestar nunca más. Enseñale un poco a Osán. Dime. ¿Cuál ha sido el partido, o sea, con el que un equipo muy duro con el que has jugado? Sí, pues seguramente, como he dicho antes, pues contra la selección de Bélgica, la de Turquía también, la de Portugal, y bueno, luego cualquier equipo de segunda. Ahí a ese nivel ya es cualquier equipo, son equipazos, entonces, o las selecciones que he dicho antes, o cualquier equipo de segunda con el que he jugado. ¿Cuál fue tu partido favorito? Mi partido favorito es el debut con la selección española, contra Bélgica, sí. Has fichado por Algeciras. ¿Va a ser el año del despegue de Rafa Tresaco? Ojalá que sí. Y tengo mucha ilusión en este año porque es una categoría nueva, una categoría muy bonita. Y bueno, pues voy a dar todo como he hecho siempre. Y a ver si pues este año también tengo un poco de suerte con el tema de las lesiones. Y vamos, hacemos un año muy bueno. Va Iván Aña, que es un entrenador que lo he tenido ya. Ya sé lo que le gusta y lo que no le gusta, así que tengo mucha ganas de empezar. ¿Tú estás haciendo los iniciantes? Cuando vimos ahí que había ficha por la Cecilia, como vestía igual que el Xavi, decíamos, tía, pero como hemos dicho antes, dentro de 10, 12 años, ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Qué equipo? Pues el año pasado cuando jugué contra Tenerife. Tenerife me pareció un equipazo. ¿Alguna vez te has rompido? ¿Que si me he rompido? ¡Ah! ¿Que si me rendido? ¿Rendido? No. No. Eso... Hay momentos en los que piensas que vamos, que todo es una montaña y que es muy complicado pues afrontar las adversidades, pero bueno. Son momentos complicados
con los que no tienes que rendirte y tienes que, como he dicho antes, ser fuerte mentalmente y pasarlos pues como se pueda y bueno, después de la tormenta siempre lleva la calma. Mateo, ¿has metido algún gol importante? Sí, he metido goles importantes. No te sabría decir cuál es el más importante, pero he metido, estoy pensando ahora, seguramente este año el último que metí en campo de Lorca fue bastante importante porque dejé al equipo, bueno, con el gol, luchando en la última jornada para no descender. Yo quería preguntarte, Rafa, ¿qué consejo le das a los pequeños para, en la edad en la que están, para poder seguir mejorando día a día? ¿Qué es lo que les aconsejas que pueden hacer durante los entrenamientos y los partidos? Sobre todo, ¿qué es lo que pueden hacer para, si tienen un objetivo marcado, por ejemplo, su ilusión sea jugar en el primer equipo, qué es lo que deben seguir? Lo primero, yo creo que escuchar a todo el mundo, toda la gente que quiera que mejoréis, escucharla, porque siempre va a decir cosas interesantes, aprender de ellos y luego pues trabajar y si te pones aspectos tácticos, esas cosas, pues a lo mejor es siempre el golpear el balón con las dos piernas y todas esas cosas y luego pues cada uno sabéis en lo que sois buenos y en lo que sois malos, pues en los que sois peores, pues tenéis que mejorar en esos aspectos que se mejoran, pues digo yo que se mejoran. Y bueno, trabajar y esforzaros a tope. Eso es importantísimo. Peter. ¿Alguna vez has jugado contra un equipo de primera? En categoría no. O sea, con partido oficial no, pero partidos amistosos sí. El año pasado contra la Real Sociedad. Pero vamos, un partido amistoso. Y este año creo que jugamos el 24 de julio contra el Cádiz. Levántate. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es... No digas que tal vez la pensáis. El Algeciras, ¿no? Me gusta mucho... Antes era bastante del Madrid y ahora sí que es verdad que me gusta más ver fútbol, ver a jugadores, que seguir a un equipo. ¿Cuál es el mejor partido que has visto en televisión? El de ayer fue muy bueno, sí, el de Francia me gustaron los dos. He jugado en campo del Huesca, pero con el Huesca no. Nunca. Vale, pues como... Bien. ¿Alguna vez has jugado en un campo de primera? Sí, los campos esos que he dicho de que había jugado contra equipos de segunda. O sea, hay algún equipo de los que juego contra, o sea, en segunda, que han estado antes en primera. Y bueno, yo he jugado en su campo. Sí, me encantaría. A todo el mundo, yo creo. Me encantaría. Bueno. Y esa declaración que ha hecho, ¿eh? Le diría que no, ¿no? Si le quisiera escuchar a Madrid, le diría que no, ¿eh? No me importaría, pero me gustaría un poquito menos. Ah, sí. Yeah. ¿Cuál es el equipo que va a ganar la Eurocopa? La España. Yo confío y quiero que gane España. Ya está, ya no me decían.
pero creo que va a ganar Italia. Para terminar, ¿qué os parece si le pedimos a Rafa que nos haga una demostración en el voleibol? Sí.